Benvingudes i benvinguts en aquest podcast de Servei Espais Joves de l'Ajuntament de Palma. Continuem donant a conèixer projectes, en aquest cas artístics, liderats per dones. Avui tenim aquí en Nana, una jove artista, que fa moltes coses. Se dedica a la pintura, en el dibuix, a l'escultura, a l'animació, a la il·lustració, a l'escriptura, etc. Nana, com estàs? Ens agradaria molt que ens diguessis quant de temps fa que te dediques a l'art i si tens algun tipus de formació a nivell artístic. Bien, gracias por invitarme y he de decir que llevo dibujando desde que soy muy muy pequeña, por infantil, por ahí, y toda la formación que he recibido ha sido yo viendo cosas y luego plasmándolas, porque desde siempre he visto de ojo y he tenido la capacidad de todo lo que he visto, pues lo he podido dibujar y hacer una imagen de ello. D'acord, Nana. Com han dit en el principi, te dediques a moltíssimes tècniques artístiques. Per què no m'ho expliques que estàs fent ara mateix, en què estàs treballant actualment? Bien, pues actualmente pues tengo un montón de cosas pendientes por hacer porque me voy intercambiando las cosas. Y si te puedo dar algún ejemplo, es que estoy pintando la puerta de mi habitación como si fuera de Minecraft. O que estoy haciendo una nueva animación, que luego ya subiré. Y muchas cosas. I a part d'aquestes creacions que podien dir més quotidianes, tens algun projecte artístic de cara en un futur, per exemple, de cara en el proper any? Pues sí, tengo pensado participar en la Nit del Art y hacer más cuadros para poder exponer o dedicarme más a la animación porque he visto que me ha ido bien, practicar más, subir vídeos e intentar que pues mi canal esté un poquito vivo. Nana, tota aquesta creativitat, tot aquest art que treballes i que vius, amb quin objectiu ho fas? Té algun objectiu per tu? Pues qué de decir, algunas veces sí, otras veces no, porque depende cómo esté en el día, si veo alguna cosa que me gusta o si siento algo con la necesidad de expresarlo, como no me sé explicar muy bien a través de las palabras, pues yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces todo el arte que hago, pues lo hago para mí, para sentirme bien y para, como en un diario, pues tener un método para desahogarse. Pensam que per conèixer un artista algunes vegades és interessant també conèixer quin és l'art que més li agrada i en aquest sentit te volíem demanar també quines són les teves principals influències o quin és el tipus d'art que més t'agrada o alguns autors, algunes autores. En este tema me he dejado influenciar por muchos artistas durante toda mi vida y pues eso, cada vez que veo alguna cosa, como he estado mucho tiempo en internet, pues he recibido influencias tanto de Pinterest o, por ejemplo, en la historia, que me gusta mucho. Uno de mis principales artistas favoritos es Goya, porque Goya cada estilo que utilizaba lo dominaba a la perfección, podía pasar tanto del rococó como a las pinturas negras, tenía un tema muy variado por las cosas que pasaban en la época y yo lo tengo como en un pedestal, porque me parece impresionante que se dedicase tanto a la pintura y que pudiese pasar, por ejemplo, de Saturno devorando a sus hijos, como por ejemplo a la verema del arte rococó. Me parece impresionante. También otro artista que me ha dejado influenciar mucho desde que soy muy pequeña, aparte del anime, es Chaoko, porque Chaoko tiene un estilo así raro, contemporáneo, que utiliza muchos colores brillantes o cositas así de aliens, de todo lo friki y que a veces da un poquito de miedo, pero a la vez es adorable, con colores muy marcados también. Pues me encanta, o sea, me fascina ver todas las obras que llega a hacer Chaoko y cómo es su personalidad también. Y sobre todo también de Pinterest, porque cada vez que me aburro, cada que tengo que hacer algo, veo en Pinterest algunas cosas, veo alguna ropa que me gusta o veo alguna plantita, veo animales. La cosa es ser un poquito, utilizar mucho la innovación, la verosimilitud en el arte me parece alucinante. Pasar de dibujar un perro a dibujar a una persona, a dibujar
un bicho y aprender un montón de anatomías es algo que me gustaría hacer y me gustaría vivir de ello también. Amb tantes tècniques i tantes disciplines artístiques que practiques, se m'estava plantejant una cosa. ¿Hay algún tipo de disciplina o algún tipo de técnica que no te agradi o que no te plantegis fer? Pues esta pregunta la tengo muy clara porque no me gusta nada el puntillismo. O sea, o las mandalas es un tipo de arte que es, me parece muy repetitivo y que me mareo mucho porque me tengo que fijar mucho en ello. Y de por sí tengo un estilo que a partir de la práctica, pues de tanta práctica, pues puedo hacerlo rápido y al momento puedo crearlo, pero tener que dedicarle tantas horas a una cosa necesitaría muchos soportes y muchas más obras para ir intercambiando de obras, pero es que el puntillismo me da un mareo. ¿Y alguna técnica o alguna disciplina que encara no hagis practicat i que te faria ganes practicar o que tens en el cap que qualque dia te faria ganes provar? De tanta mitología que he estudiado, y historia también, me encantaría esculpir, pero no de las esculturas que tú tienes que ir moldeando, ir creando, no. A mí me encantaría tener una piedra y empezar a picar y empezar a moldear a partir de un cubo. Y hacer, o llegar a hacer, obras como, yo que sé, algún dios o alguna persona que sea muy realista. O la técnica de esculpir tela, que es muy difícil. Sí, son cosas que algún día haré. Si alguna persona estàs interessada en conèixer el teu art, tens alguna xarxa social, algun perfil, alguna plataforma que la gent te pugui seguir? La mayoría de dibujos que suelo hacer o de obras las suelo subir siempre al Instagram. Aunque tengo un canal de YouTube que siempre está muerto, donde solía subir speedpaints o animaciones, llevo años sin subir nada, espero poder subir algo, pero siempre lo subo en el Instagram, siempre, todo está ahí. El Instagram es @artjua244. Molt bé, Nana, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies per haver volgut compartir el teu art amb nosaltres i sobretot per el teu temps. Mos despedim de moment i el que sí que te volia demanar, si tens alguna cosa més que vulguis afegir en aquesta entrevista. Sí, tengo pensado ir a dibujar arte en vivo en el 11 de marzo de la semana del 8M y me gustaría invitaros a todos a verme, pues ponerme nerviosa con un montón de gente detrás dibujando cualquier mujer que se me ocurra.